Señoras, señores, muy buenas noches, bienvenidos. Comenzamos una nueva emisión de este Semanario 2 a través de la señal de CETAM TV y para San Basilio a través de COSVAL en la señal de Canal 2. Estamos muy contentos de estar de vuelta en esta nueva semana, comenzando el mes de marzo, mes que en el almanaque indica el comienzo del ciclo lectivo 2015 en gran parte del país. Aquí en la provincia de Córdoba ha comenzado y nosotros tenemos un gran programa para reflejar ese comienzo de ciclo lectivo. Así que no se pierdan el programa de hoy porque verdaderamente es interesante, la vamos a pasar muy bien y por sobre todas las cosas se van a informar y van a ver a mucha gente que va a pasar por este programa en imágenes. Vamos a los auspicios y les cuento qué tenemos. Muy bien, ya estamos para comenzar el programa de hoy, contarles que vamos a estar recorriendo los centros educativos de Adelia María, de San Basilio y de Monte de los Gauchos, como es la intención de nuestro programa, recorrer todos los niveles. Hoy, en el programa de hoy, vamos a estar con 4 escuelas primarias. Estuvimos en las 3 escuelas de Adelia María y hoy estuvimos en la escuela también de San Basilio. Así que escuelas primarias van a ser las que vamos a poner en el aire en el día de hoy. Por eso yo les decía que van a ver a mucha gente en el programa pasar, porque claro, todos los chicos de las escuelas primarias de Adelia, de San Basilio, los vamos a mostrar en pantalla. Así que tenemos escuelas primarias. Además, tenemos lo que fue el inicio de sesiones ordinarias del Consejo Deliberante, donde el intendente Javier Reza, el intendente de Adelia María, expresó su plan de gobierno para este corriente año. Además, les vamos a mostrar, estuvimos con Néstor Bisotto, que nos muestra una planta que da tomates, hay un tomate que lo vamos a mostrar que ha pesado 1,175 kilos, un tomatón realmente impresionante, y además Néstor nos muestra su talento dentro de lo que es las artesanías. Así que tenemos un lindo programa para compartir juntos y a través de la señal de Canal 2 de CETAM TV y de COSVAL. Antes quiero decir que esta tarde estuvimos en San Basilio y quiero agradecer en nombre de Nazareno, en nombre de mío propio, de Charlie también, bueno, queremos agradecer la buena recepción que hemos tenido con nuestro programa. Nos hemos dado cuenta que, bueno, que el programa también se ve mucho en San Basilio y la verdad que estamos muy contentos. Las 3 comunidades educativas que visitamos hoy nos recibieron con las puertas abiertas y eso realmente nos hace sentir muy bien. Así que muchas gracias y en un rato vamos a estar mostrando eso. Vamos a las cotizaciones, los precios máximos que se registraron en el día de hoy. El ingreso a Liniers fue de 7.810 cabezas. Los precios máximos para novillos pesados, 16,98. Novillos entre pesados, 17 pesos. Novillos medianos, 18,50. Novillos livianos, 19,50. Overos negros, 16 pesos. Pasamos a la próxima placa. Novillitos, 21,20. Vaquillonas, 19,80. Los terneros, 22,15. Vacas especiales, 17 pesos con 20. Vacas conserva, 11 pesos. Y los toros, 13 pesos el kilo en pie. En el mercado de cereales y oleaginosas, maíz, trigo y girasol sin cotización. La soja, 227 pesos. Bajó mucho la soja. Y el sorgo, 100 pesos el quintal. Precios que se han registrado en el día de hoy en los diferentes mercados. Bueno, muy bien, vamos a empezar con el material rápidamente. El día domingo en Adelia María, como ocurrió a nivel nacional, a nivel provincial, el intendente de nuestra localidad, estuvo en la apertura del inicio de sesiones ordinarias del Consejo Deliberante de Adelia María, con un nutrido marco de público que se llegó hasta el Consejo Deliberante. Bueno, en la oportunidad, Javier Reza expresó todo lo realizado durante el periodo 2014 y algo del 2015 y también expresó lo que va a hacer, en lo que se va a trabajar durante este 2015. Eso es lo que vamos a escuchar en lo que ocurría el día domingo en Adelia María. Plan de obras 2015. Al igual que el año anterior, queremos ser muy prudentes a la hora de anunciar objetivos a cumplir. Me referiré en consecuencia a lo que se concretará realmente, evitando
crear expectativas que puedan no cumplirse por distintas circunstancias. No obstante, esperamos superar ampliamente las expectativas al igual que el año pasado. Vivienda. Seguiremos trabajando arduamente en el tan anhelado círculo cerrado de vivienda para 144 familias. El objetivo es concretar en el mes de julio el sorteo de 6 unidades habitacionales y 6 para el próximo mes de diciembre. Es una meta ya trazada y con altas expectativas de concretarla. No desconocemos que siempre surgen demoras que obedecen a circunstancias propias o externas, pero con la mirada puesta en la solución del déficit de viviendas que tanto Gobierno Nacional como Provincial no podemos solucionar, arbitraremos los medios necesarios para cumplir con nuestro objetivo. Pero también debemos decir que esta obra se trascendió que no es sustentable. Nosotros les demostramos con hechos, las casas están, se ven, se pueden tocar y se están construyendo. Se iniciará la construcción de 6 viviendas sociales para madres solteras, de acuerdo al convenio firmado con Guatre en 2013, dejando constancia que el municipio cede con cargo un terreno baldío siendo destinado para la construcción de 16 viviendas sociales destinadas para el personal afiliado al dicho gremio. El cargo que pesa sobre el donatario consiste en aportar mano de obra de parte del personal afiliado o designado por Guatre para la construcción de 14 viviendas sociales del plan Madre Soltera, que consiste en levantamiento de paredes, colocación de techos, revoques y contrapiso, de todas ellas en terrenos designados por el municipio, con un plazo estipulado de 4 meses a partir de la fecha. Seguiremos con el plan previsto de colocación de nomencladores que identifiquen las calles de las distintas arterias de los barrios. Se están llevando adelante gestiones ante el gobierno provincial y vialidad provincial con el objetivo de obtener la autorización correspondiente para colocar reductores de velocidades en la ruta 24. Se continuará gestionando junto a CELAM y los municipios del Rastreador, Huanchilla y Monte de los Gauchos el inicio de la obra del acueducto. Cordón Cuneta. En virtud de la urbanización y el crecimiento poblacional en los distintos barrios de la localidad, se presentó un proyecto de ordenanza un proyecto de ordenanza en el Honorable Consejo Deliberante para permitir la apertura del libro de oposición para la construcción de cordón cuneta en distintas arterias del barrio Parque Jardín, barrio Fondelo, barrio Independencia, barrio Norte y barrio Terrazas del Acceso. SIC. A la fecha se encuentran realizadas las 3 primeras salas. La restante se encuentra en un 55% de ejecución. Gestionaremos ante la Nación los fondos para su finalización. Una vez concluida esta obra, pondremos en funcionamiento cada uno de sus espacios para darle la utilidad necesaria. Predio comercial para la reubicación de agroquímicos, semillas y fertilizantes. Finalización de la construcción del cerco perimetral. Construcción del portal de acceso a dicho predio con cabina de inspección y control, cocina y sanitario. Ejecución de tareas de nivelado y afirmado de calle central. Instalación de los servicios básicos, luz. Integrar al resto de los actores a la conclusión de dichas tareas. La inauguración del mismo se concretará en el primer semestre del presente año. Predio aplicadores terrestres. Construcción del cerco perimetral, colocación de portones para el ingreso a dicho predio. Como se anunció, en el predio de agroquímicos será inaugurado también en el primer semestre del 2015. Plazas de la salud. Destinar espacios para aparatos de gimnasia, para que nuestros habitantes puedan realizar y utilizarlos al aire libre y mejorar su calidad de vida. Juegos comunes a los niños, les gusta jugar y divertirse. Nos comprometemos a garantizar resistencia y seguridad para ello.
solicitaremos a la Agencia Córdoba de Deporte, programa Club de Ruedas, la posibilidad de tener unas pistas de skate para aquellos apasionados de este deporte. Cementerio. Debido a las necesidades y gran crecimiento poblacional, hemos iniciado este 2015 con la ejecución de la construcción de otra galería abierta para 40 nichos, la misma que es la primera etapa, y donde en dos etapas posteriores se construirán 80 nichos más. Calles. Se realizarán tareas de bacheo en distintas arterias, trabajo integral de tomado de junta, tareas de afirmado y nivelación de calles de tierra, con el consiguiente material que hemos utilizado en algunos lugares, como los trabajos realizados en calle Belgrano, Mitre, Sarmiento, Sabatini, como para mencionar algunas. Por último, quiero decirle que es mi propósito continuar trabajando en esta misma dirección, con el apoyo y participación incondicional de mi equipo de trabajo, con la activa colaboración del personal municipal, consciente de que una persona sola nunca tiene la verdad absoluta, que es justamente con la reunión de varias verdades relativas como podemos acercarnos lo más posible a una verdad óptima. De esta forma, agradeciendo profundamente la presencia de todas las personas que han asistido a este acto, instándolos a que nos sigan acompañando en este enorme desafío de regir los destinos de nuestro pueblo, dejo inaugurado el periodo ordinario de sesiones del presente año. Muchísimas gracias. Muy bien, ahí lo teníamos al intendente Javier Reza en lo que fue la apertura de sesiones del inicio, la apertura de sesiones del Consejo Deliberante de Adelia María. Nos vamos a ir a la primera pausa del programa y en un ratito comenzamos el recorrido por las escuelas de Adelia María y San Basilio. No te lo pierdas, ya venimos. Estamos regresados. Bueno, recuerden este sábado carnavales en Adelia María. Ojalá el tiempo lo permita, porque ya se ha pasado la época de los carnavales, pero bueno, aquí la reprogramación es esa, ¿no? La idea es de que se pueda realizar, de que Adelia María pueda tener la fiesta de carnaval con las comparsas, las carrozas, la orquesta, y bueno, y el sábado pueda ser, ojalá que pueda ser factible la gran noche de carnaval del Club Deportivo Municipal. Así que este sábado, carnavales en Adelia María. Queremos mandarle un saludo a nuestro amigo Lito Puopolo de San Basilio, que hoy nos hemos encontrado, no nos conoció Lito, en el día de hoy, pasa que por ahí teníamos otras facciones un poco más con la barba y qué sé yo, no nos conoció de golpe, pero la verdad que hemos compartido unos minutos allí en la mitad de la calle, estábamos en San Basilio, en la mitad de la calle charlando con Lito, como siempre es un gusto encontrarnos, un saludo para él, para toda su familia que nos ven todos los días martes a través de la señal de Cosval. Bueno, vamos a empezar el recorrido, señoras y señores, por las escuelas primarias. Comenzó el ciclo lectivo y nosotros con nuestras cámaras, les voy anticipando, vamos a llegar por todos los niveles, jardín, escuela primaria, nivel secundario, todos los niveles van a pasar por las cámaras de Semanario 2. Comenzamos con las escuelas primarias, los primeros grados y todo lo que ha sido el inicio del ciclo lectivo 2015. Primera visita que hicimos a la escuela Bernardino Rivadavia, hablamos con su directora, Alicia Falcón. Alicia, bueno, comenzó el ciclo lectivo 2015, ¿cómo arrancó en la escuela Rivadavia? Muy bien, gracias a Dios, arrancamos muy bien, tenemos una buena matrícula, tenemos todas las vacantes cubiertas, así que les deseo a todos un feliz año escolar 2015. Bueno, muy bien, vamos a empezar a hablar, dijiste buena matrícula, ¿cómo ha sido el inicio de primer grado? En primer grado tenemos 25 alumnitos, que son los que pasaron de jardín, y otros niñitos nuevos que vinieron, porque esta escuela se caracteriza por padres que van y vienen por razones de trabajo. Entonces, vienen, se inscriben, y a lo mejor están dos o tres meses y después se van a otros pueblos. ¿Se mantiene un poco la matrícula? Sí, se mantiene, Cristian, la matrícula. Porque esos niños que se van, a lo mejor a los dos o tres días llegan otros padres con otros niños que ingresan a nuestra escuela. Bien. Decías del personal docente, ¿cómo está conformado este año? ¿Está conformado?
completo? Sí, está completo. Teníamos tres vacantes de tres cargos, de tres titulares que asumieron el cargo de Ivana De Micheli, que es vicedirectora, el cargo de la señorita Estela González, que es maestra hospitalaria, y el cargo mío. Las tres somos titulares, pero estamos en otros cargos. Entonces teníamos esos tres lugares vacantes y se cubrieron el viernes en el acto público. Bien. Con respecto a jornada extendida, ¿cómo está? Jornada ampliada. Jornada ampliada. ¿Es lo mismo jornada ampliada extendida? Vos sabés que la propuesta pedagógica nació como jornada ampliada. Desde segundo a sexto grado, que es lo que tenemos nosotros, hace 10 años. Luego se llamó jornada extendida y empezó en las otras escuelas con sexto grado. Ahora está quinto grado y ahora quieren este año incorporar a cuarto. Nosotros tenemos de segundo a sexto la escuela completa excepto primero. Bueno, con respecto a jornada ampliada, que es lo que tiene la Rivadavia, están todos los profesores, excepto dos, que por razón están con licencia por enfermedad y no me cubren esas vacantes. Pero no importa porque los chicos no están sin clase. Los otros profesores cubren esas vacantes, dándole clase a los niños. Bien. ¿Paycor cómo está? Paycor está bien, normal. Hoy arrancamos con el desayuno, el almuerzo y a la tarde los chicos a las 16 tienen la merienda. Tenemos toda la mercadería, está todo y mañana llega nuevamente el proveedor porque es tanta la mercadería que entra acá que él tiene que hacer dos viajes. Hoy hace un viaje porque acordate que también él le reparte a la San Martín y a Monte de los Gauchos. Entonces hoy hace el reparto de lo que es comida y mañana el proveedor hace el reparto de lo que es copa de leche. Pero nosotros tenemos también, hoy podemos brindar el servicio de desayuno y merienda porque tenemos del año pasado. Alicia, con respecto, recuerdo el año pasado la escuela había recibido el aula virtual. ¿Ya se pone en funcionamiento este año? Mirá, esta mañana justamente recibí de Dirección de Sistemas un llamado y mañana se presentaría a las 9 de la mañana el señor Ponce para colocarnos, o sea, o poner en funcionamiento el aula virtual. Así que, por supuesto, que va a estar el profesor Laureano, que es el profesor de informática, va a estar presente y también otros maestros que van a estar escuchando la directiva que nos va a brindar este chico. ¿Tiene espacio físico esa aula? Sí, tiene espacio físico, es el aula de informática donde da clase el profesor Laureano. Bien. Alicia, con respecto al edificio, ¿cómo se presenta? ¿Hubo que hacerle algún arreglo ahora en vacaciones? No, gracias a Dios estuvo todo bien, lo único que bueno, con esta lluvia entró otra vez agua por los techos, pero ya vino gente de la municipalidad para subsanar este problema, que el año pasado nos arreglaron todo, pero bueno, estas lluvias fueron tremendas. Y teníamos en las vacaciones como que se picó, no sé si es la palabra exacta, el termotanque de Paycor, y llamamos a la municipalidad y con fondos del FODEMEC, esta mañana ya nos llegó el termotanque y lo vamos a cambiar. O sea que, digamos, la municipalidad presente en estas cuestiones. Exactamente, la municipalidad presente y también ahora vamos a pintar las aulas, porque el año pasado, no sé si recuerdan, que habíamos pintado las aulas, habíamos pintado las galerías, el Paycor, el salón de Paycor, la dirección nuestra y la cocina. Este año le va a tocar a las aulas, así que estamos en eso, estamos pidiendo presupuesto. Y siempre con el apoyo de los padres también. Sí, por supuesto. Tenemos una cooperadora, los padres nos apoyan y todos los años la renovamos para que otros padres entren, ingresen a la cooperadora. Alicia, la última, y siempre aprovechando las cámaras como lo hacemos todos los años, ¿alguna necesidad que tenga la escuela? No, nosotros hemos repartido los útiles porque los primeros días de clase los chicos, casi todo, la gran mayoría trae los útiles, pero después empiezan, señorita, me falta un cuaderno, me falta un lápiz. Todo eso lo tiene cada docente en su aula y si hay alguna necesidad vienen los padres, hablan con nosotros y nosotros tratamos de conseguir. Lo que sí eran útiles del año pasado que nos habían quedado y de esa reserva ya no tenemos más, ya está todo repartido. No estoy pidiendo, sino que estoy diciendo que no tenemos más ninguna reserva. Está todo en las aulas. Bueno. Ojalá que no necesitemos. Ojalá. Alicia, gracias y buen año. Igualmente, gracias a ustedes por llegarse a la escuela.
Alicia Falcón, la directora de la escuela Bernardino Rivadavia, en el inicio de clases. Bueno, le mandamos un saludo a Silvia Beltriti desde San Basilio, que nos está viendo seguramente. La estamos esperando, ¿eh? Ahí estamos ya hablando con su representante, con su manager, para tenerla muy prontito cantando en nuestro programa en vivo. Así que un saludo grande para Silvia y para toda su familia. Bueno, te cuento, el Tano Repuestos en Adelia María, el Tano Repuestos de Marcos Caraglio, todo para el camión y el acoplado, repuestos en general, filtros y lubricantes en Avenida Presidente Perón y Avellaneda, el teléfono 421-988 o bien 156-46-419. El Tano Repuestos, le damos la bienvenida a nuestro Semanario 2 a partir de hoy. Y a Marcos, muchas gracias por estar con nosotros en nuestro programa. Bueno, me voy a otra escuela, vamos a la escuela Adelia María de Olmos. Hemos visitado la escuela Olmos, estuvimos con su directora Liliana Rodríguez y en el inicio de clases esto nos decía. Estamos con Liliana Rodríguez, directora de la escuela Adelia María de Olmos. Bueno, Lili, comenzó el año, ¿cómo han empezado? Bueno, sí, buenos días para todos. Sí, ha comenzado este nuevo ciclo lectivo, el 2015. Lo hemos comenzado con normalidad, tenemos todos los docentes que necesitamos. Sabés que acá en esta escuela hay muchos docentes titulares, así que eso es una fortaleza que tiene la institución. Y hemos comenzado esta mañana con el acto de la mañana, a la tarde con el acto del turno tarde, todo tranquilo, todo muy bien, los papás acompañando a sus hijos como corresponde, así que realmente estamos muy contentas de comenzar este ciclo lectivo. Lili, ¿cómo ha sido la matrícula de primer grado este año? De primer grado 39 niños tenemos este año. ¿En cuántas divisiones? En dos, un turno mañana y un turno tarde. Esta escuela, viste que se ve tan enorme, pero solamente tiene 6 aulas. Entonces se puede tener de primero a sexto en un turno y de primero a sexto en el otro turno. Así que no va a ser una escuela monstruo en cantidad de alumnos. Estamos rondando los 300 alumnos en total. Lo que hace también que la educación sea un poco más personalizada al tener menos cantidad de chicos en cada aula, ¿no? Sí, lo que tenemos, hay aulas que tenemos 28 y 27 niños. O sea, hay aulas que hay grados que son más numerosos. Pero en realidad, en la totalidad de la escuela, estamos llegando a los 300 alumnos. Bueno, decías, las maestras están todas en lo que es jornada extendida también. Sí, en jornada extendida. Este año nos hemos encontrado con la sorpresa que hay docentes de nuestra institución han aceptado trabajar en jornada extendida, que para nosotros es una gran alegría porque hay una continuidad, las chicas conocen a los alumnos, a la familia, entonces eso nos tiene muy tranquila. Tenemos, solamente nos está faltando la docente de inglés, las demás están todas las cátedras cubiertas. Es un poco la falencia en todas las escuelas, la docente de inglés. Sí, es así. Hemos estado hablando con las otras directoras y también es una de las cátedras que falta. Lili, bueno, decías en el comienzo que acompañado por los padres. Qué bueno debe ser ver que los padres todavía se prenden al primer día de clases acompañando a sus hijos. Sí, realmente nosotros, será porque es escuela primaria, que el papá y la mamá acompañan, viste que están los abuelos, que están los tíos, la familia se acerca y para nosotros es una gran alegría porque es una tarea muy importante que nosotros desarrollamos y en soledad no se puede hacer. O sea, uno necesita el apoyo y el compromiso de la familia y juntas, como nosotros siempre les decimos, escuela y familia, la situación va a ser mucho más llevadera y los frutos mucho más excelentes, ¿no? Que es lo que uno trata de lograr, la excelencia en la educación. Con el apoyo de ellos se puede lograr. Teniendo en cuenta que esta es una escuela nueva, que el edificio es nuevo y bonito, ¿en estas vacaciones ha tenido algún inconveniente, hay algún problema que haya que resolver? No, como vos decís, es una escuela que tiene un edificio, tiene 11 años el edificio, así que no tenemos grandes problemas. Este verano, con la cantidad de lluvia, sí, bueno, hemos tenido algunas filtraciones, pero ya nos hemos comunicado con la gente de la municipalidad y ellos van a colaborar y nos van a solucionar todos esos problemitas que tenemos, pero en realidad son chicos. El edificio está lindo, está bien, así que, bueno, estamos comenzando el año con todo lo que necesitamos. Qué importante que las autoridades estén presentes, ¿no? Sí, eso es una fortaleza yo creo que de los pueblos. Siempre cuando hemos pedido la colaboración, siempre la hemos tenido, nunca hemos tenido ningún problema y la solución enseguida. Así que eso es para agradecer a las autoridades que siempre están con nosotros, ¿no? ¿Y los padres están para acompañar este año en materia de cooperadora? Sí. Tenemos hace unos cuantos años un grupo de padres muy interesante, muy pujante, con muchas ganas de trabajar y de hacer negocios, inversiones, o sea que todo para el bien de los chicos, que es para eso lo que tienen que trabajar, ¿no? La verdad que tenemos un grupo de padres excelente.
Bueno, qué importante es saber que va a ser un año largo seguramente, pero bueno, que hay ganas de trabajar y ganas de estar en este ciclo lectivo. Viste cómo pasa tan rápido. El año pasado nos parecía que llegar al 18 de diciembre era mucho, y pasó volando, y llegamos y pasaron las vacaciones. Y este año, bueno, es también, terminamos el 18 de diciembre, pero bueno, cuando uno está bien y se siente bien en el lugar donde uno se desempeña, que trabajamos, estamos 4 y más horas acá, con la confianza de que uno está haciendo las cosas que corresponde, así que eso es importante. Va a ser un buen año, tengo esperanza que sea un buen año. Bueno, la pregunta. Siempre esperando la señora Marilyn. Ustedes saben que la señora Marilyn tuvo un accidente el año pasado. Esa es la pregunta final. ¿Volverá la señora Marilyn? Bueno, eso no se sabe. Ella tiene esta semana turno con el médico. El médico decidirá cómo la encuentra. El accidente fue en octubre del año pasado y todavía, bueno, la tuvieron que operar. No depende de ella tampoco. Así que bueno, estamos con una suplente, la única suplente que tenemos en la escuela es la que reemplaza a la señorita Vero, que la señora Vero está desempeñándose como vicedirectora, y dependemos de lo que resuelve el médico. Así que tiene turno esta semana y ya nos traerá novedades si se reintegra a la institución o sigue unos días más con su accidente, ¿no? Lili, muchas gracias, buen año. No, gracias a ustedes y buen año para todos. Los esperamos cuando ustedes quieran. Liliana Rodríguez, la directora de la Escuela Adelia María de Olmos, que también, bueno, nos ha recibido muy bien y le deseamos desde aquí que tenga un gran año lectivo 2015. Nos vamos a la pausa y a la vuelta no se pierdan la nota con Néstor Bisotto y el tomate gigante. Muy bien, ya estamos regresados de la pausa en esta noche en vivo de Semanario 2. Bueno, desde acá, después del programa, nos vamos a Locos por la Pizza a disfrutar de una comida juntos con todo el equipo de trabajo. Ustedes pueden ir de martes a domingo a Locos por la Pizza en el calle Mitre 52. Pueden disfrutar de muchísimas variedades de pizzas, empanadas, calzones, lomitos. La van a pasar muy bien, un ambiente súper especial. Van a comer rico, van a ser bien atendidos. Y por sobre todas las cosas, bueno, disfrutar de un gran momento. Pero si no también, si no tienen ganas de ir y no tienen ganas de cocinar, también pueden aprovechar la roticería de Locos por la Pizza. El teléfono 156-46-296. Repito, 156-46-296. Locos por la Pizza Resto Bar en Adelia María, en calle Mitre 52, frente a la comisaría de Adelia María. Háganme caso, vayan a disfrutar como vamos a hacer nosotros en un ratito nada más. Bueno, les dije, le anticipamos, Néstor Bisotto. Néstor Bisotto nos llama y nos dice: chicos, tengo en mi casa una planta que da tomates gigantes. Y nosotros, ante esas requisitorias, siempre nos llama la atención porque no es la primera vez que nos ha pasado. Pero claro, cuando llegamos nos asombramos por las dimensiones logradas. Vamos a ver una foto después de la nota, la vemos, Nazareno, de un tomate que pesó 1,175 kilos. Realmente es impresionante. Pero bueno, haciéndole la nota a Néstor, descubrimos también otras virtudes, otros talentos que tiene que ver con las artesanías. Néstor Bisotto, el amigo Samso, bueno, que dicho sea de paso, agradecemos a él y a su esposa que nos han hecho unos obsequios y realmente fueron espectaculares. Así que compartamos esta nota auspiciada y presentada por estos amigos. Néstor, ¿qué es esto de la planta que da tomates gigantes? No sé, mira, esto, nosotros fuimos a Paso Cabral. Ella, mi señora, es de allá de Berro Tarán. Y ahí estaba mi cuñado, fuimos a comer la asada allá al río, y mi cuñado a la tarde empezó a hablar, y dice: vos sabés que el año pasado vino una señora y me dijo, pese este tomate. Lo pesó 1,200 kilos. Enorme. Enorme. Entonces agarró, lo llevó, y dice, no, la balanza está mal, porque él tiene un supermercado. Lo fue a la verdulería, lo pesó 1,200 kilos. Entonces se le encargó un poco de semilla, le regaló el tomate. Sacó semilla y se bro, que cuando fuimos nosotros, tenía unos plantines como 30 centímetros, así que me dio, no sé, qué sé yo, 20 plantines más o menos. Yo planté 5, prendieron todo. Y los otros los di, le di acá marchando, le di a mi primo allá en el campo, pero creo que se le secaron allá en el campo, y acá marchando le quedó uno solo. Pero no sé de dónde viene eso, no sé, porque incluso es distinto que los otros adentro. Es toda pulpa. ¿Y qué característica tiene la planta? ¿Es diferente a las plantas o es común? No. O sea, yo no le... Lo único que sí, los brazos son más gruesos, el tronco más grueso, sí.
Pero otra cosa, ¿no? Ahora yo le encuentro la diferencia del tomate, una barbaridad. Realmente, bueno, estamos viendo en imágenes, son tomates muy grandes, y la planta, vemos que no es una planta de gran tamaño, es una planta normal. No, son 5 plantas las que hay ahí. Y viste vos que están todas enramadas, por ahí se caen, o que están muy cargadas, las ato para arriba de vuelta y así. No, porque el peso del tomate obviamente vence a la planta también. Y allá, ahí tenemos un tomate verde que se cayó de la planta abajo, así que estaba sacando tomate de abajo y lo encontró ahí que se había caído. Así es, yo lo firmó ayer él. Néstor, y de los tomates que han dado la planta acá, ¿cuántos gramos han pesado más o menos? ¿Cuál es el más grande? 790, hasta ahora, hasta que pesemos ese. 790, 780, 730, 720, después de 500 para arriba, mucho. Con un tomate se puede hacer una salsa nomás. Sí, no, si nosotros cortamos un tomate y comimos 2 días porque lo cortamos al medio, ¿qué querés? Si eso es una locura, era así. ¿Y el gusto del tomate es igual al no, común, no? Sabroso, ajá. Más rico. Ya lo vas a probar vos y después vos mismo lo vas a decir. Bueno, importante decir. ¿Y tiene algún cuidado especial la planta o no? No. Acá yo por ahí pongo un pibe porque ella por ahí no puede, le duele la cintura, porque si no es ella, que yo le digo, y ella es la que planta todo, porque yo no puedo. Pero una cosa, después yo pongo un chico para hacerle la tierra, después le sacan los yoyos, todo trabajo de ella, de mi señora, todo trabajo de ella. Y forma parte del cuidado de la quintita, sí, familiar. Sí. Yo hago lo que puedo, y no, regarla, eso sí, regar sí. Bien. ¿Algún tratamiento especial a la tierra o no? Bueno, sí, yo tengo acá una cosa que me han dado para echarle, así que yo por ahí pongo las plantas y le tiro un poco arriba. Eso podríamos decir que es el secreto. No, pero eso se usa en todos lados. En todos lados se usa para la siembra grande, se usa una cosa. Bueno. Digamos el abono especial para. El abono especial, justamente. Néstor, bueno, y ahora saliendo del tema de lo que es la huerta, también vamos a comenzar a ver imágenes. Otra de tus actividades que es el de artesano. Vemos que dedicas tu tiempo también a las artesanías. No, pero yo voy a esto. Yo cuando me cortaron la primera pierna estuve 15 días sin salir de adentro. Vino el doctor Brinolio, me retó, me habló y me dijo, empecé a salir. Y no era fácil. Después yo manejaba el auto con una pierna. Eso fue en enero. En noviembre me cortaron la otra. Y si, ¿qué va a hacer? Tenía la silla de ruedas, llevarla, tengo que poner uno para que me lleve. Demasiado sola, hacía lo que podía ella. Y ahí empezaste a trabajar con los cuchillos. O sea, ¿pero antes lo habías hecho o apareció de repente ese talento? No, apareció de repente. Apareció de repente, allá mi hermano me dio todo un cajoncito lleno de moldes ahí. Y yo para hacer eso tengo un taladro eléctrico, una moladora y un motor con una polea, nada más con lija. Nada más. Eso es lo que tengo yo para trabajar ahí. ¿Y el talento? Y bueno, sí, porque ahora yo empecé a hacerlo porque si no, qué sé yo, me volvía loco acá adentro, solo. Porque Elsa trabajaba y estaba... Néstor, y bueno, vemos que trabajás mango de madera, ¿qué otras variedades? Mango de ciervo, estos son tacos de madera. Después, bueno, nada más que de este tipo, o sea, yo ahí tengo un facón grande, largo así, bueno, eso ya he hecho 3 más o menos, 3 o 4. Y esto también sirve para el asado, y para el asado haces parrillas. Sí, parrilla para el asado, hago también los tenedores y cuchillos para la vuelta al asado, así que... Está completo. O sea que si a la gente le interesa algún elemento de esto, bueno, se puede llegar hasta tu casa y está toda la venta. Sí. Y ahora estoy preparando porque para la rural vendí mucho.
y me quedaron pocos, así que estaba preparando con estos calores que hacía atrás, ¿no? Resulta que el otro día empecé a trabajar, se me quemó, no se quemó, se puso un 450 el motor, pero ya lo tengo en marcha otra vez. Muy bien. Néstor, bueno, gracias por esta, por recibirnos en tu casa. ¿Y qué te vamos a decir? A seguir trabajando y a cuidar la plantita de tomate y a seguir haciendo cuchillos. No, no, el agradecido soy yo. Así todos ven lo que yo puedo hacer, o sea, desde ya muchas gracias a ustedes. Bueno, ahí estaba Néstor Bisotto, realmente fantástico, ¿no? Y ese tomate, tenemos el tomate ya, la foto del tomate cuando salió de la planta cosechado. El tomate ese que veíamos primero en pantalla, miren, ahí está, 1,175 kilos pesa el tomate. Y lo más destacable del tomate, que tiene muy poca semilla y es todo pulpa, y es riquísimo el tomate que nos presentaba Néstor Bisotto. Así que, bueno, un agradecimiento a Néstor y a su esposa Elsa, que también nos hicieron unos regalitos muy, pero muy lindos. Nos vamos a ir a la pausa. ¿Tenemos nuestros amigos de Nefertari para ir a la pausa también? Bueno, nos vamos a la pausa y la invitación por si usted quiere hacer una fiesta ahí con Nefertari. Ya venimos. Bien, estamos regresados de la pausa. Seguimos en la recorrida por las escuelas. En este caso, nos vamos a San Basilio. Les contamos, la semana que viene vamos a estar con Jardín de San Basilio, con el Instituto Secundario de San Basilio. Pero hoy nuestra recorrida es por las escuelas primarias de Adelia María y también San Basilio. En la tarde de hoy visitamos la escuela José de San Martín de San Basilio. Estuvimos con su directora Nancy Vilches, charlamos, nos atendió muy cordialmente y esto decía. Empezando el año escolar 2015, ¿cómo ha sido ese inicio? Hola Cristian, ¿qué tal? Bien, realmente muy lindo, sin inconvenientes grandes. Bueno, hoy comenzando el primer día, porque en realidad ayer tuvimos el acto de apertura, reuniones de padres. Sí, las clases de manera habitual han comenzado hoy. Bien. Nancy, bueno, ¿cómo ha sido la matrícula de primer grado? ¿Cómo se presentó? Este año hemos tenido la matrícula en primer grado numerosa, 63 alumnos. Así que tenemos distribuida la matrícula en tres secciones. Una sección en el turno mañana y dos secciones de primer grado en el turno tarde. ¿Este número se mantiene más o menos todos los años igual? Sí, generalmente sí. Nuestra escuela tiene una característica, que la matrícula en general se mantiene bastante constante de hace unos cuantos años. Varían 10 alumnos, 15 alumnos. Hay años que a lo mejor recibimos menos, otros años más, pero es bastante constante, sí. ¿Son chicos que salen del jardín o por ahí chicos que se suman teniendo en cuenta la actividad rural que hay cerca de San Basilio? La mayoría de los alumnos provienen del jardín de infantes de esta localidad. Hay algunos que vienen de alguna escuelita rural, padres que han comenzado algún trabajo en el campo, entonces de pronto vienen de provincias como el Chaco, Misiones, pero es la menor parte de los alumnos. Nancy, ¿el cuerpo docente cómo está? ¿Se pudo lograr todo, cubrir todos los espacios? Sí. Tenemos, nuestra escuela tiene 14 secciones de grados, de los cuales solamente tenemos un solo personal suplente, que es generado por una docente que está ascendida a un cargo de vicedirección. El resto son todos titulares. Este año tenemos la incorporación de un maestro, de un hombre que viene de Río Cuarto, que ha cubierto una vacante de una docente que se jubiló el año pasado, y hemos tenido un nombramiento titular en una vacante originada por traslado en el cargo de música. Así que, bueno, están todos los cargos cubiertos. En la escuela, ¿está jornada ampliada o extendida, como se le denomina comúnmente? Sí, hace del año 2012 que tenemos jornada extendida en sexto grado, con 5 campos curriculares, y a partir de este año, que nos dijeron desde Inspección que es a la brevedad, vamos a comenzar con la experiencia en quinto grado. Así que, bueno, en realidad el año pasado ya nos habían consultado, pero no teníamos espacio. Este año, felizmente, contamos con la inauguración de dos aulas, de las cuales una le hemos destinado a sala de tecnología, por lo tanto se ha liberado un espacio
donde podemos trabajar con jornada extendida. Y en la otra aula que acabamos de inaugurar, se ha hecho con fines de que allí se den clases de música. Así que bueno, desde ese punto de vista estamos felices, porque la escuela ha crecido gracias al aporte de todos, ¿no? Sí, también funciona el PAICOR acá en la escuela, en un edificio que yo lo veía, un edificio antiguo que ustedes lo mantienen tal cual es. Sí, sí, el comedor PAICOR, bueno, no voy a recordar, pero desde que se inició el programa PAICOR en la provincia, y lo tenemos el comedor en lo que fue el primer edificio de la escuela. Allí donde el comedor funciona hoy, comenzaron a dictarse las clases en la escuela. Así que ese edificio ha sido declarado patrimonio cultural de la localidad, y en el año 2007, cuando la escuela cumplió sus 75 años, y bueno, tratamos de conservarlo porque es realmente un monumento histórico. Bueno, ¿y ahí qué funciona? ¿Almuerzo, merienda, copa de leche? ¿Cómo es? Sí, es almuerzo y desayuno o merienda, ¿no? Según el turno de los alumnos. ¿Cuántos chicos pasan por el PAICOR? En este momento tenemos, bueno, como está, digamos, justo el momento de las bajas y de las altas de los alumnos, aproximadamente 28 alumnos que almuerzan y toman la copa de leche. Digamos que la escuela no se enfría nunca. No, para nada, para nada. Constantemente en actividades desde la mañana hasta la tarde. Bien. Bueno, ¿han tenido las vacaciones? ¿El edificio cómo se encuentra, teniendo en cuenta que es un edificio de unos 80 años más o menos, o 70 y pico? Sí, sí, sí. La escuela cumplió los 75 en el año 2007, así que bueno, son 8 años más, así que 82 años. Pero 82, 83 años. No, en general hay que hacerle todos los reacondicionamientos propios de un año de trabajo, ¿no? Este año estuvimos haciendo algunos retoques en cuanto a lo edilicio, ¿no? A trabajo de albañilería, bueno, vidrios que se rompen como es habitual. Hemos colocado aires en 3 aulas. Porque se nos habían roto los ventiladores, entonces hemos cambiado directamente por aire. Bueno, siempre hay trabajo de carpintería para hacer, revestimiento de corlo que se había venido deteriorando. En realidad, todos los años hay que hacerles algo, porque el edificio, bueno, va sumando años. Y eso habla a las claras del trabajo de la cooperadora. Si hay gente que trabaje es porque debe haber atrás una buena cooperadora. Realmente, soy una agradecida de la cooperadora que tenemos, papás con muchísimas ganas de trabajar, que dejan todo. Yo digo, padres que a lo mejor trabajan en el campo, tienen un trabajo propio, pero no en la localidad, y dejan horas de su trabajo para dedicarles a la escuela. Recientemente tuvimos los carnavales organizados por la cooperadora, así que aprovecho este medio para agradecerle plenamente a la cooperadora, bueno, el apoyo de firmas comerciales, de empresas, de la municipalidad, de las cooperativas, que con ese aporte es que nosotros podemos llevar adelante nuestras iniciativas, ¿no? Qué bueno. Nancy, bueno, el deseo de nuestro programa es que tengan un gran año. Las cámaras de Semanario 2 van a estar acompañando para todo lo que necesiten. Y bueno, a empezar con ganas, como es el deseo de ustedes y la vocación de ustedes. Sí, así es, Cristian. Yo te agradezco muchísimo que te hayas llegado hasta la escuela, porque tenemos la posibilidad de poder salir, ¿no? De contar lo que hacemos y cómo se vive dentro de la escuela. Así que en nombre de todo el personal, muchísimas gracias, y estoy a disposición para cuando nos necesiten. Muy bien, ahí estaba Nancy Vilches y pudimos mostrar la escuela José de San Martín de San Basilio. Muchas gracias también a la docente que nos acompañó en el recorrido mostrándonos todas las aulas. Así que bueno, un saludo grande para la gente de San Basilio. La semana que viene tenemos más, jardín, tenemos escuela secundaria. Vamos a terminar con las escuelas primarias de Adelia María. En este caso nos vamos a ir a la escuela también General San Martín de Adelia María para hablar con su directora Adriana Ariño. Estuvimos a la tarde en el día del inicio de clases y esto era lo que registrábamos. Comenzó el año, Adriana, ¿cómo ha sido? Sí, bueno, comenzó el año con total normalidad, como lo teníamos previsto, con un buen número de alumnos que se mantiene
año tras año, y bueno, con muchas expectativas, porque cada año genera expectativas respecto a qué proyectos tenemos, cómo trabajar con los niños, y esperando ansiosas, y bueno, yo decía esta mañana al recibirlo a los chicos a las 8 de la mañana y ahora a las 13:30, que realmente uno siente placer y siente un cierto grado de felicidad al recibirlos a todos y al ver que la escuela se convierte de nuevo en una escuela y tiene vida, porque sin alumnos es un silencio y no es escuela. Entonces, bueno, ya comenzamos con todos los niños, cada uno en sus secciones de grado y demás. Adriana, ¿cómo ha sido la inscripción, la matrícula de este año de primer grado? Y la matrícula, pudimos, todos los alumnitos de sala de 5 del Jardín San Martín pasan a la escuela primaria, un total de 75 alumnos y algunos otros que vienen de afuera, digamos, del pueblo, ¿no? De otras localidades. Así que tendremos más o menos 78 niños en primer grado. O sea que realmente una matrícula importante, abultada, como todos los años. Sí, 3 secciones de grado. Bueno, tenemos también desde hace unos años unidad pedagógica, que es una de las líneas de acción del plan de mejoramiento de la calidad educativa que lo implementó el Ministerio de Educación de la Nación, y después la provincia fue incorporando escuelas. Este año se suman todas las escuelas de la provincia. Entonces nos permite una articulación con el nivel inicial y la unidad pedagógica, que la misma maestra de primer grado después pase con su grupo a segundo grado. Adriana, bueno, ¿el cuerpo docente cómo está conformado? ¿Se pudieron cubrir todas las vacantes, si es que había? Sí, había tres suplencias, no vacantes, suplencias, se cubrieron, así que empezamos con la totalidad de los docentes, igual que la totalidad de los auxiliares de servicio. Bien, eso es importante para empezar un año tranquilo. Sí, y continuamos con la misma cantidad de auxiliares de servicio que teníamos el año anterior y con las mismas personas, que también eso para nosotros es beneficioso, porque son auxiliares que ya conocen la escuela, ya conocen la manera de trabajar, y bueno, tenemos una continuidad en ese sentido. ¿Docentes de jornada extendida cómo está? Únicamente tenemos jornada extendida en sexto grado. En realidad, los lineamientos de la política educativa de la provincia de Córdoba tienden a incorporar año a año más grados. En este caso no tenemos espacio físico para poder incorporar el quinto grado, así que continuamos con sexto, pero con solo 3 campos de formación. Nos faltan cubrir inglés, que es realmente una deficiencia, que no conseguimos docentes de inglés, y ciencias, que bueno, ciencias es más fácil, creemos que lo vamos a poder cubrir. Adriana, el año pasado la escuela recibió el aula virtual, ¿eso se va a poner en marcha este año? Sí, mañana justamente vienen de la dirección de sistemas a instalar todo el aula virtual. Bueno, eso también es un desafío para nosotras, porque la idea es, que la alfabetización digital realmente se pueda implementar. Así es que es un proyecto para este año. Recordemos, ¿cuántas computadoras habían recibido? 30. 30 netbooks, una computadora madre, pizarra digital y, bueno, no recuerdo otras cosas. El sector, la pantalla. Sí. Adriana, ¿cómo está el edificio? Bien, está en buenas condiciones. Tenemos la ayuda de la municipalidad siempre y la cooperadora que hace su aporte para que esto se mantenga. Recordemos que este edificio tiene 83 años y bueno, siempre necesita su refacción. Ahora, justamente con las lluvias, tenemos el laboratorio de ciencias naturales, que bueno, el techo se ha llovido y bueno, así que hay que hacer un arreglo ahí en el techo, que veremos cómo lo vamos a solucionar cuanto antes. ¿En las vacaciones hizo falta hacerle algún trabajo? No, en las vacaciones este año no tuvimos que hacer nada. Bueno, ¿han recibido la visita en el primer día de clases de las autoridades locales? Sí, esta mañana estuvieron el señor intendente municipal y el legislador provincial, así que nos acompañaron en la apertura del ciclo lectivo y bueno, justamente dejaron el saludo para toda la población escolar y la comunidad educativa para el turno tarde. Bueno, eso habla a las claras del compromiso de las autoridades para con la escuela. Exactamente. Así que bueno, en ese sentido tenemos muy buena relación y cada vez que necesitamos algo, tanto desde la provincia como desde el municipio, estuvimos siempre acompañados y siempre pudimos resolverlo en común acuerdo. Adriana, gracias por recibirnos y bueno, buen año escolar.
Bueno, muchas gracias a ustedes por venir a visitarnos. Y bueno, es un día de mucha actividad, justamente estábamos con el recibimiento de los chiquitos de primer grado, así que bueno, pero les agradezco mucho que hayan venido. Bueno, ahí estaba Adriana Ariño, y de esta manera culminamos con las escuelas primarias de Adelia María y de San Basilio. Este domingo 8 de marzo los invitamos a una gran fiesta totalmente gratuita que organiza la Secretaría de Cultura Municipal en el Centro Juvenil Agrario a las 7 de la tarde, con la actuación de Habana Mix, 80 bailarines en escenas, un gran espectáculo de música, de iluminación, de sonido. Es genial lo que van a ver. Además, a la gente que por ahí le gusta las danzas, bueno, es lo que se va a dictar también en la Escuela de Danzas de la Municipalidad de Adelia María. Este domingo, 7 de la tarde más o menos, entrada gratis en el Centro Juvenil Agrario, imperdible para homenajear a todas las mujeres. La pausa, ya venimos. Amigos, llegamos al final de esta noche de Semanario 2. Desde acá nos estamos yendo a Locos por la Pizza. Así que le decimos a nuestros amigos de Locos por la Pizza que nos esperen, que ahí vamos a estar llegando con el staff de Semanario 2. A todos ustedes, gracias por haber compartido junto a nosotros este gran programa de hoy. Vamos a seguir recorriendo las escuelas de Adelia María, de San Basilio, de Monte de los Gauchos, para que las mostremos a través de nuestras cámaras. Este sábado carnavales, si el tiempo lo permite, ojalá que sí, también lo vamos a estar reflejando la semana próxima. Gracias a todos, que terminen bien la jornada. Esperamos haber sido dignos. Muy buenas noches, chau.